Sí, no es importante lo que hacen ellos, ¿no? Creo que son jugadores importantes en este equipo, son jugadores que ya son veteranos, ya son la cara de esta franquicia y bueno, en momentos difíciles como los que estábamos pasando, ¿quién más que ellos, no? Anderson entra en la entrada, abre la entrada con un doble que motiva al equipo, sobre todo porque la entrada anterior terminó con un doble play que quizá de pronto levantó el momentum de los jugadores y bueno, Juan inclusive enfrentando un pitcher zurdo de mayor dificultad, creo que conecta ese batazo y bueno, nos da la esperanza de ganar el juego. Bueno, Anderson jugó el juego pasado, hoy no abrió el juego, tratando de buscar un poco más de dinámica, un poco más de rotación a los jugadores. Lo más importante para mí en este momento es tratar de buscar un equipo defensivo sólido. Anderson lo es, Anderson es un jugador sólido defensivo y ofensivamente, pero hay que dar la oportunidad a los otros para ver qué tenemos. Creo que la temporada está empezando y nosotros como equipo, como dirigente, como staff técnico, tenemos mayor total confianza en los muchachos, pero queremos ver un poquito lo que tenemos. Así que lo de hoy simplemente era parte de la estrategia. Anderson, un jugador veterano que puede venir del banco, puede abrir juegos, y de que su momento iba a llegar tarde o temprano y de que lo vamos a tener por el resto de la campaña, ¿no? Sí, yo les pregunté esta mañana, antes de la práctica, qué pasaba. Y ellos no tuvieron la respuesta y yo les dije lo que pasaba. No pasaba nada. Es 0 y 3, no es 0 y 20. Obviamente siempre quieres ganar el primer juego, quieres dar tu primer hit, quieres dar tu primer ponche, como dirigente quieres ganar tu primer juego, pero es simplemente eso, ¿no? De resto son 50 juegos, clasifican 4 y el equipo tiene con qué, así que ahora seguir trabajando, seguir mejorando, el equipo necesita hacer ajustes defensivos, la ofensiva necesita responder un poquito más y eso es parte del proceso, ¿no? Creo que los muchachos tienen la confianza y el respaldo no solamente mío, sino del cuerpo técnico y las directivas del equipo, así que somos el Licey y estamos para eso, ¿no? No, como te venía diciendo, ¿no? Buscando un poquito mejor defensiva. Diori estuvo lesionado en los últimos meses de la campaña en México. La inactividad de pronto le estaba tocando, está trabajando bastante duro para buscar, recobrar su estado, su forma. Y va a estar porque es un jugador importante, como tú lo mencionas, un jugador que tiene la experiencia y esos son de los jugadores que uno cuenta con ellos para la temporada entera. Sí, Onelki hace parte de la rotación, es una rotación ya establecida. Onelki y el lanzador norteamericano hoy, Herbert, él tenía la labor de tirar alrededor de 6 entradas entre ambos. Y bueno, y seguimos con la misma rotación, creo que ya esa fue una rotación planificada con anterioridad y no hay que cambiar el plan, ¿no? Así como yo estoy buscando información de los jugadores nuestros, también buscamos información del equipo contrario, ¿no? Y independientemente de qué equipo sea, creo que en este momento simplemente es seguir la rotación que tenemos. Sí, no, de esas carreras que mencionas, creo que un 50 o un 60% eran sucias, lo que es producto de una mala defensa. Y cuando te pones detrás del marcador de esa manera, creo que es un poquito más difícil venir de atrás, los bateadores se ponen un poquito menos motivados. Y era simplemente eso, ¿no? Seguir dándole la confianza que el juego son 9 entradas y hoy inclusive cuando estábamos por detrás del marcador 2-1, creo que los muchachos siguieron batallando hasta que llegó el batazo oportuno. Es la pelota, va a pasar y esperemos que esto sea de pronto un inicio a una mejor racha.